Saludos, colegas, desde el Estado de México. Estamos trabajando en Chimalhuacán. Saludos, Pancho. Un like. Rodolfo. Un like. Nuevo integrante, Faustino. José. Bien, comenzamos con la información que les traigo. Información importante. Bueno, para comenzar, vemos que la trave está terminada. Está en el video atrasado, ustedes pueden verlo en mi canal, ahí está. Les explico cómo está estribado. Cuatro varillas de número 5. Aquí lleva más uno que nos falta, son 5 varillas de número 5. Estribos. Lleva 3 fuegos de estribos. Uno abajo, uno al medio y otro arriba. Con gancho de estribos a 135 grados. Varilla de número 3, 3 octavos, con zapata. Acá ya tenemos la trave que va a colar 40. En esta zona van los locales. Acá abajo, estacionamiento. 4 varillas de número 5. Estribo número 3, 2 juegos, abajo también son 4 varillas de número 5, con zapata. Bien, les comienzo la información. Para todos los que trabajamos en la construcción, le va a ser importante. Voy a comenzar, ¿qué es la mecánica de suelo? La mecánica de suelo es importante porque cuando hacen estudio al subsuelo, de ahí sale el resultado de qué tipo de cimentación va a llevar una casa. Hay zapata corrida, zapata aislada, cajón de cimentación, losa de cimentación. Ya los edificios llevan pilotes, pero siempre los ingenieros se basan de la mecánica del suelo. Bueno, he comentado que ninguna casa es lo mismo, el armado, todos son diferentes. De acuerdo al tipo de suelo, a la carga que va a tener la cimentación o cargar. ¿Cuál es la función de la trave? La función de la trave, mediana o grande, su función es soportar la carga de la construcción de la casa, así como cargas vivas, cargas muertas. ¿Cuáles son cargas muertas? Traves, losas, los muros son los que no se mueven, los que están estáticos en un solo lugar. Las cargas vivas son nosotros mismos, las personas, los muebles que movemos de un lado a otro lado, son cargas vivas. O está el estacionamiento, los coches que suben y bajan al estacionamiento, son cargas vivas. Ahora vamos. Ya les comenté que la trave es la que soporta el peso de la casa. ¿Qué es lo que hace? Todo el peso se distribuye hacia las traves, columnas, muros y llega a la trave o contratrave. El peso baja así, todo lo que carga la trave es su función, cargar todo el peso de arriba hacia abajo. Pero veamos qué hace la zapata. Es importante poner la zapata cuando es zapata corrida o zapata aislada, también lleva zapatas, porque si no, la trave por sí sola tiende a bajarse. Cuando nosotros decimos que la casa tiene asentamiento, o así, porque no tiene apoyo de la zapata, todo el empuje es hacia abajo. La zapata lo que hace, empuja hacia arriba. El peso de la casa hacia abajo y la tierra empuja hacia arriba. Tiene apoyo la casa. La que trabaja la zapata con empuje la tierra, la trave, se apoya la zapata. Es cuando una casa permanece bien construida, siendo función de la trave hacia abajo la zapata, hacia arriba el empuje del suelo. Vamos, que siga la información. Quieren buena información, les recomiendo que ustedes lean el reglamento, la norma ACI 318, 319,
hasta 325. Nos da buena información de cómo, bueno, ahí tenemos una tabla de cómo se elaboran los estribos, los ganchos, las cuadras, los traslapes. Todo es buena información para tener una obra bien construida y que tenga garantía, que todo sea de acuerdo al reglamento y a normas. Seguimos. ¿Qué hacen los ingenieros? Tenemos ingenieros, arquitectos, maestros de obra, trabajadores, todos cumplimos una función en la obra. Ingenieros son los que hacen cálculos estructurales. Los arquitectos son los que diseñan los planos. Los maestros de obra son los que interpretamos los planos para llevar a cabo en el campo de trabajo. ¿Y los trabajadores qué hacen? ¿A qué se dedican? Pues son los que trabajan, los que se rompen la maceta. ¿Por qué? Porque se cortan, se rasguñan, se machucan en la obra. Todo pasa eso. A veces hay una madera tirada con clavos. Nos clavamos los zapatos de 2-3 pulgadas. Así pasa en la obra cuando no tienen cuidado con cuando hay tu tiradero. Pancho, yo creo que aquí cerramos el video. Un like. Nos despedimos, José, nos despedimos, Rodolfo, un like de la cámara, maestro Faustino, nuevo integrante,